estando fuera de antena, la posibilidad de hacer algún ejercicio determinado, ¿no? Sí, un ejercicio sencillo, que además todo el mundo debiera practicarlo entre 15 y 20 minutos cada día. Hay un famoso cardiólogo en la Universidad de Harvard, que yo conozco, el doctor Benson, que es uno de los pioneros en el terreno de la medicina cuerpo-mente, mente-cuerpo. Es decir, no se puede disociar, sino que ambas van unidas, ¿no? Y hoy en día, yo recuerdo con el doctor José Álvaro Calle, dimos quizá la primera conferencia en la Universidad de Santiago, en la Facultad de Medicina, sobre la psiconeuroinmunología, es decir, cómo la psique, la mente, va a producir una serie de pensamientos, reacciones, etcétera, en el cerebro, y esto va a repercutir sobre el sistema inmunitario y otros muchos, ¿no? Y así, a lo largo de tantísimos años, el doctor Benson ha estudiado y ha practicado y ha enseñado lo que se llama la respuesta de la relajación. Cómo uno puede modificar sus constantes vitales, cómo puede modificar, por ejemplo, las ondas cerebrales. En vez de estar constantemente en ese estado de agitación, que las ondas son las ondas beta, pues a veces si entramos en unas ondas alfa, basta la quietud, cerrar los ojos y luego incluso adentrándonos más, entramos en otros dos tipos de ondas, ¿no? Zeta y delta. Bueno, esto tiene su gran repercusión en el equilibrio, en la quietud, en el sosiego. Cuando hablamos de sosiego, no hablamos de estar dormido, atontado, ¿eh? Porque ¿cuándo puede tomar uno decisiones? Cuando hay claridad, cuando hay inquietud y desasosiego, evidentemente. ¿Cuándo puede uno navegar con tranquilidad? Cuando el mar está en calma. Cuando hay una gran tormenta, evidentemente no. En este caso igual. Pero circunscribiéndome al ejercicio que yo quiero indicar aquí, basta estar sentado, por ejemplo, en una silla. La espalda recta. Hay que considerar que el cuerpo y la mente están íntimamente ligados. Por ejemplo, yo cada vez que veo la estatua de Rodin en El Pensador, yo más bien le llamaría el preocupado, porque está sosteniendo en una mano la cabeza. Está realmente pensando. El pesar proviene de pensar y pensar de pesar. El pensamiento en este caso pesa y tienes que sostenerlo de alguna manera para que la cabeza no se te vaya al suelo, ¿eh? Bueno, no obstante, si yo modifico mi actitud corporal y me sitúo en esta posición, mi columna alargada, etcétera, ya en mi mente se va a dar un comportamiento de naturaleza positiva y de plena atención, o de mayor atención cuando menos. ¿Qué es lo que hago a partir de ahí? Sentado en una silla, intento permanecer quieto, inmóvil, intento recorrer mi cuerpo aflojándolo, siendo consciente de querer relajarme, y luego comienzo a observar, solo observar mi respiración. No tengo que hacer en este caso ningún ejercicio de respiración, más bien observo el movimiento del aire al entrar en mis fosas nasales, el movimiento del aire al salir en mis fosas nasales. Solo observo ese proceso. Observo cómo el aire entra, observo la sensación del aire al entrar, puede ser frío, puede ser caliente, la sensación del aire al salir, cualquier sensación que se produzca sin yo buscar ninguna de ellas, solo observando aquello que está ocurriendo, soy consciente que inspiro, en ese momento la mente está ahí. Soy consciente que se produce la expulsión con todas sus sensaciones, la mente está ahí. Ahora bien, no significa que aun cuando yo trate de enfocar mi atención de esta manera, la mente se quede ahí quieta. Muy al contrario, se va al pasado, se envuelve, se involucra, piensa, reacciona. Cuando yo me doy cuenta de todo este proceso que se está dando, lo acepto. Y lo que hago, vuelvo a traer la atención a la respiración. Que luego noto que me duele un poco la rodilla, la espalda. Soy consciente de ello y lo observo. Porque este es uno de los factores asimismo importantes para eliminar dolores crónicos. Cuando hay un dolor, lo primero que hacemos es reaccionar. Y cuando reaccionamos, queremos desterrarlo. Y entonces se acrecienta el dolor y el malestar. Cuando uno aprende a observarlo, ya no hay tanta identificación y tanta reacción.
y automáticamente uno nota cómo muda, cómo cambia el comportamiento del dolor, hasta que en un momento dado el dolor desaparece. Y esto, con la práctica, les puedo asegurar y garantizar que así es. Solamente requerimos práctica. Por lo tanto, inmovilidad corporal, quietud, observación, solo observación, ¿eh? No estamos participando. Es como cuando uno duerme. Uno duerme y el movimiento respiratorio es natural y automático y subconsciente. Bueno, en este caso uno no está dormido, pero está inmóvil. Y la respiración se va manifestando por sí sola, por sí misma. Yo observo el movimiento del aire al entrar y el movimiento del aire al salir. Cada vez que la mente se va a algún lugar, lo acepto. Me doy cuenta de ese proceso y la vuelvo a traer. Y así una vez y otra vez. Es como entrenar, por ejemplo, un animal. Se te escapa, se te va, lo llamas. Se te escapa, se... ¿Por qué entrenamos a los animales y no entrenamos ese animal que nos roba la calma? Ese ladrón que nos roba la calma. Nuestra mente. Que es nuestra propia mente. Esto, claro, esto ocurre como cazan a los monos en la India, en muchos lugares que yo he visto. Ahuecan un coco, lo atan a un árbol de alguna manera y colocan unos cacahuetes detrás. Entonces viene el mono, introduce su mano por ese hueco que hay en el coco y agarra los cacahuetes. Cierra su puño y ahí lo tiene. Quiere salir y no sale. No sale y ahí lo atrapa. Si soltase, si no se aferrase, si no se apegase desesperadamente a esto, abriría la mano, se deslizaría hacia afuera y sería libre. Bueno, no se trata, por lo tanto, cuando hacemos este tipo de atención o de concentración o de meditación, de aferrarse a aquello agradable que pueda surgir y rechazar lo desagradable que pueda aparecer, sino que mantenemos lo que se llama una mente ecuánime, atenta, aceptando tanto una cosa como la otra. Y en esta aceptación de todo lo que está ocurriendo tal y como es, no como a mí me gustaría que fuera, sino tal como es. Entonces ahí es donde sentimos una enorme libertad. No hay pastillas, no se compra en ningún establecimiento, en ningún supermercado, en ninguna farmacia. Ese gran yogui que fue Swami Sivananda decía, uno puede comprar colchones, pero no sueño. Uno puede comprar medicamentos, pero no salud, ¿verdad? Uno puede comprar libros, pero no sabiduría. La paz, el bienestar, no se compra en ningún sitio, sino que se conquista. Y es lo que nos toca, lo que nos queda. La conquista de la naturaleza de la mente humana. Los cinco componentes que habíamos hablado antes, precisamente de Vishnu de Vananda, la práctica de ejercicio. Bueno, esa sabiduría que suele haber en Oriente, porque no se trata del desarrollo egoísta del ser humano, sino que se trata del desarrollo del individuo como tal, para que tenga al mismo tiempo un comportamiento de cooperación y no de competición, lo cual destruye de alguna forma al individuo. Lo etiqueta. Yo soy cristiano, yo soy mahometano, yo soy ruso, yo soy palestino, yo soy israelita. ¿Quién configura todo ese tipo de etiquetas y fronteras mentales que están construidas a través de una ideología que lleva a la fricción y a una constante lucha en el ser humano? El ser humano tiene que elevarse sobre esa naturaleza de absoluta ignorancia y tiene que ser llevado justamente en dirección a aquellos que marcan el rumbo, el norte de ese conocimiento. Ah, pero cuando lo marcan, lo indican, lo dicen, se le llaman sectarios, se le llaman que te comen el cerebro y no sé cuántas cosas más. Hombre, también tenemos que saber discernir y discriminar para acercarnos a aquellos que son luminarias, reales y verdaderas, que están muy por encima de cualquiera de nosotros. Lo mismo que Messi o Ronaldo están muy por encima de los demás jugadores de fútbol, ¿verdad? Pues esto es lo que debemos desarrollar. No hay que esperar a que tú tengas o padezcas un infarto y el médico te diga las cosas que yo voy a decir que tú tienes que hacer para sentirte bien. Cuando estás bien, potencia el bienestar. No esperes a sentirte mal para recuperar lo que has perdido. Si surge algo, surgirá porque la existencia humana está compuesta, como hemos dicho antes, de esa incertidumbre, ¿no?, que nos visita con frecuencia. Pero bueno, lo voy a hacer más sencillo para que nos puedan entender. Un coche requiere muchísimas cosas.
pero me voy a centrar en 5. Primero, requiere el combustible adecuado, en este caso, gasolina, gasoil, lo que sea. El combustible adecuado en el ser humano viene a ser la alimentación. La alimentación, ahí tenemos a Peter Singer, por ejemplo, ese gran defensor de los animales y profesor en distintas universidades en los Estados Unidos, que habla de la condición animal. Yo soy vegetariano. Me han dicho que me iba a morir hace no sé cuánto tiempo. Llevo 30 o 40 años siendo vegetariano sin probar ni la carne ni el pescado. Bien, la ciencia aquí ha fallado un poco. Por lo tanto, en lo que uno come también eso se convierte. Si hay una serie de sustancias que va a repercutir negativamente en tu organismo, pues obviamente lo mejor es dejarlas de lado. Y luego, si es posible, pues no abusar del alcohol, del tabaco, drogas, en fin, de lo que es sabido, ¿no? Porque si no, viene a ser algo así como si nuestro organismo fuese un basurero que lo estamos atiborrando de manera continuada de todo tipo de desechos. Por lo tanto, la alimentación. Uno es libre de elegir lo que quiera, obviamente. La respiración. Ya hemos dicho antes que respirar es vivir, vivir es respirar. La obtención de la respiración y una buena oxigenación va a hacer que estas células cerebrales se sientan contentas. Digan, caramba, me siento más despierto, me siento más atento, me siento más consciente. Una gran vía para combatir, en este caso, la depresión y la angustia y diferentes fobias o alteraciones de estados mentales negativos viene a ser la respiración, que se está utilizando de manera constante y permanente. Y mirado desde otro ángulo, la respiración va a producir bienestar, porque los yogis, en el yoga existe el concepto de prana, de energía vital, esa energía que es lo que configura la personalidad, eso que se llama el poder de atracción, personalidad, carisma, está fundamentado en eso que se llama prana. Es lo mismo, no vemos la electricidad, pero sin embargo estamos viendo todas sus manifestaciones en una casa, pues el televisor, el aparato de radio, la nevera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa manifestación de esa energía se obtiene a través de la respiración. Luego tenemos el ejercicio físico. El cuerpo, el ejercicio es requerido por nuestro cuerpo, pero de manera imprescindible. Y tenemos las diferentes posturas de yoga, generan presiones en órganos determinados. Al mismo tiempo existe lo que se llama la yoga puntura, la presión que ejercen las posturas sobre distintos centros meridianos de energía que son estimulados. La columna vertebral, ¿quién no padece o ha padecido o padecerá del eje del cuerpo que es la columna vertebral? Estos ejercicios la movilizan, da elasticidad, da flexibilidad, combate problemas que están por venir. Artrosis, incluso artritis, en fin, ¿qué más se puede pedir? Es una bendición que tienes en casa. A veces podemos tener necesidad de ir a Fátima, con lo cual el factor fe, el efecto placebo, va a funcionar, cómo no. Pero también es importante que empecemos a desarrollar la autoestima, la seguridad en sí mismo y todo ese potencial que existe, despertarlo de alguna manera. Por lo tanto, el ejercicio físico fundamentado en estas asanas o posturas de yoga. Luego, evidentemente, en el coche tenemos el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración viene a ser la relajación. Hay que refrigerar este organismo que está muy estresado, que está en constante agitación, en continuo movimiento. Hay que parar, el arte de parar, de alguna vez, de vez en cuando hay que detenerse un poquito para potenciar la relajación. Y luego, la necesidad de un conductor inteligente, que es la mente. ¿Y cómo se desarrolla este conductor o esta mente en el coche? Bueno, la atención mental, la meditación, la filosofía liberadora que te impulse, que te eleve, que te haga despertar, que te haga ser más consciente de tu propia existencia. ¿Cómo repercute, por lo tanto, esta entidad psicofísica que somos cada uno de nosotros? Primeramente en sí mismo, de manera positiva. Y luego, en la medida que uno tiene, puede dar. Uno no puede lanzarse al agua si no sabe nadar para salvar a alguien que se esté ahogando. ¿Quién puede ayudar? Aquellos que tienen, aquellos que poseen, aquellos que quieren compartir. El sabio extiende la mano para dar.
el ignorante la extiende para pedir. Esta es la gran diferencia. Vamos a otro tema de Céline Dion y seguimos, que yo quiero que nos cuente Madame alguna parábola más.